Adelante, Juan. Juan Rodríguez, ¿puedo abrir el micrófono? Hello, buenas noches. ¿Me escuchan todos? Digan así, amén, qué bueno. Bienvenidos a todos a nuestro primer devocional latino del 2021. ¡Wow! Ya, ¿eh? Un aplauso ahí en silencio. Esta noche vamos a hacer un devocional diferente, como es comienzo del año. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un devocional de oración completamente. Van a haber tres alabanzas. Hubo la primera, después dos más. Vamos a estar orando a varias parejas. Al final se le va a abrir el micrófono si alguien de los invitados quiere orar y después se va a dar 15 minutos para orar y fraternizar. Yo quiero, antes de comenzar, mi esposa y yo vamos a comenzar orando, pero antes de eso quiero compartir una escritura antes de ir a la oración. Se encuentra en Lucas 18, 1 hasta el 8. Dice, Jesús le contó una parábola para enseñarle que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había un pueblo, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra sus adversarios. Durante mucho tiempo, el juez no quiso atenderla, pero después pensó, aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Y el Señor añadió, esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Lo hará esperar? Les digo que lo defenderá sin demora. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará todavía fe en la tierra. Amén. Aquí Jesús habla de que debemos siempre orar sin desanimarnos. Por eso queremos comenzar el año, el primer devocional, en oración. So, ahora mi esposa va a orar. Okay. Amado Dios, Señor Jesús, que estás en los cielos, Padre Santo, le damos las gracias, Señor. Gracias por el gran privilegio, Padre Santo, que usted nos da, Señor, de iniciar este nuevo año en oración, Padre Santo. Por este devocional, mi Dios, diferente, Padre, porque usted nos manda, Señor, que oremos en cada momento, Señor. En esta noche le doy las gracias por cada una de las personas que están ahí, Señor Padre. Por todas esas personas que no pudieron entrar, Señor mi Dios. Por todo aquello, Padre, que aún no lo conocen, Señor. Por los enfermos, Padre Santo. Por los que han perdido un familiar, Señor Jesús. Por todo lo que hemos pasado por el coronavirus, Padre Santo.
por toda aquella persona, Dios, que han perdido un familiar, Señor. Dele consuelo en estos momentos, Señor. Gracias, Señor Dios, por el reino, Señor. Gracias por el gran privilegio, mi Dios, de pertenecer a Él, Señor. Gracias por su Hijo Jesús, Señor Dios, que murió en la cruz por mi pecado, Señor. Que nos ayude a eso, a cada día, Señor, aferrarnos a usted, Señor, y ser agradecido, Señor Padre. Gracias, Padre, por amarnos primero, Señor, mi Dios. Gracias, Padre, por todas las cosas que usted ha creado, Señor, para que nosotros podamos disfrutarla, mi Dios. Gracias, Señor Padre, porque sin usted no podríamos estar aquí en este momento, Señor. Ayúdenos, Señor, a que podamos seguir peleando la batalla, Señor. Que podamos llegar hacia usted, Señor Padre, al tiempo suyo, Señor. Pero sobre todo, Padre Santo, que mantengamos nuestra mirada en usted, Señor, mi Dios. Aferrado a usted, Señor. Gracias le doy, Señor, por su palabra, Señor. Gracias por dejar esa guía, Señor, que es la que nos va a dirigir hacia usted, Señor Padre. Gracias por cada una de las mujeres, Señor, mi Dios. Gracias por cada uno de los hombres, Señor. Gracias por cada uno, Padre, de los que están en este momento queriendo acercarse a usted, Señor. Le oro por las personas que están estudiando, Señor, mi Dios, que usted lo ayude a cada día querer conocer más de usted, Señor. Le oro también, mi Dios, por los bebés cristianos, Señor, que se mantengan firmes, Padre, que se mantengan fiel, Señor. Y ayuda a nosotros, Señor, que ya estamos más, tenemos más experiencia y estamos más viejitos, como quien dice, la fe, Señor, que podamos ser un ejemplo para ellos, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por la familia, gracias por los líderes, Señor, y gracias por el Ministerio Latino, Padre Santo, se lo pone en sus manos, Señor, que usted nos ayude a dirigirlo de una manera correcta y agradable a usted, Señor. Gracias por la familia, Señor, mi Dios, y gracias, Padre, todo por el corazón de los hermanos, Señor, de los hombres, de querer hacerte devocionar solamente en oración, mi Dios. Lo amamos tanto, Señor, le agradecemos, le damos las gracias, y todo se lo pedimos en el nombre poderoso de su amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Grandioso, maravilloso Dios, es un honor, un privilegio, Padre, el poder estar aquí todos juntos delante de su presencia para darle la gracia por lo increíble, maravilloso que usted es, Padre, por amarnos tanto de la manera que lo hizo y enviar a su Hijo, Padre, a sacrificar su vida por nosotros, mi Dios, y nosotros merecerlo, mi Dios. Ayúdenos, Padre, a ser agradecido a cada segundo de nuestra vida, mi Dios. Lleva en nuestra mente, en nuestro corazón, el sacrificio, Padre, que hizo su Hijo derramando su sangre en la cruz para el perdón de nuestro pecado, Padre, porque vivíamos antes sin ninguna esperanza, Padre, de poder salvarnos. Y gracias a usted por ese amor incondicional que nos brinda, nos ha brindado, Padre, cada día. Y nos ama tanto, mi Dios, y tiene tanta paciencia con cada uno de nosotros, mi Dios. Padre, que es incomparable. Ayúdenos, mi Dios, a mostrar agradecimiento, Padre, viviendo nuestra vida cada día de una manera que lo honre a usted y a su Hijo siempre en todo lo que hagamos, mi Dios. Denos la sabiduría, el entendimiento de su palabra que necesitamos para poder seguir creciendo cada día más espiritualmente, en número, en fe, en convicciones profundas, Padre, y en todas las áreas, mi Dios. Gracias, Padre, por el Ministerio Latino que me ha dado la oportunidad a mi esposa y a mí de ser parte de él, de poder servir, mi Dios, que podamos poder poner nuestro corazón completamente, Padre, y nuestra mente en el ministerio, mi Dios, y que usted nos ayude a crecer, Padre, por cada uno de los hombres y las mujeres del Ministerio Latino, mi Dios, que usted los ayude cada día a mantenerse firme, a seguir creciendo en su fe, Padre, que usted traiga más hombres y mujeres, mi Dios, que estén dispuestos a hacer lo que sea por una relación con usted, Padre, la persona que está estudiando, que usted los siga animando, Padre, y puedan tomar la decisión de ser parte de esta gran familia que es su reino, que es lo que tiene más valor en esta vida, mi Dios, por todas las personas que están enfermas, que usted mire por cada uno de ellos y le dé la salud, Padre, y todos los que aclaman a usted día y noche por sanidad, que usted los ayude, mi Dios. Y gracias por este tiempo, mi Dios, que todo lo que vamos a hacer sea para honra y gloria suya. Le adoramos, le amamos, se lo pedimos en nombre de su Hijo Jesús. Amén. 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 Adelante, Juan y Verónica. Buenas noches. Buenas noches, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Venimos ante usted en esta noche a adorarle, a alabarle, a glorificar su santo nombre. Es un privilegio para nosotros venir aquí, Padre, postrarnos, Padre, con reverencia, Señor Padre, al Dios de Dioses, al Rey de Reyes,
al Dios creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ella, Señor Padre. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder venir a en esta hora, Padre, de oración, Padre, para que usted, Padre, escuche nuestros ruegos, Señor Padre, para que escuche nuestra alabanza que sale por nuestros labios, Señor Padre, para que escuche, Padre, las oraciones, Padre, de lo que más necesitan de ti, Señor Padre, y que cumplas con tu gran poder y espíritu, Señor Padre, todas las cosas que nosotros te hemos pedido en esta noche, Señor Padre. Padre, te oro, Padre, que usted nos siga usando, Padre. Gracias por escogernos y ponernos aquí en tu reino, Señor Padre, y poder ser servidores de ti, Señor Padre, el Rey de Reyes y el Dios de Dioses, Señor Padre. Úsenos, Señor Padre, que usted siga, Padre, obrando en cada uno de nuestros corazones, Señor. Nuestra alma tiene sed de ti, Padre. Y Padre, que nosotros podamos honrarte en todo lo que hagamos, de pensamiento, palabra, obra, omisión, Señor Padre. Te oro, Padre, que perdone nuestros pecados, Señor, que nos ayude, Padre, a seguir, Padre, batallando la buena batalla, Señor, peleándola, Señor Padre. Padre, y que nosotros podamos ser hombres y mujeres de bienes, Padre. Danos un oído de discípulos, unos ojos, Padre, que puedan mirar y tener sueños y visiones, Señor Padre. Padre, danos una lengua instruida para enseñar a otro, Padre, para edificar, Señor Padre. Danos un corazón, Padre, devoto a ti, Señor Padre. Danos una mente clara, Señor Padre. Una mente, Padre, que pensemos siempre en ti, Señor Padre, sabiendo que de ti viene la vida, Señor Padre, solo tú, Señor Padre, eres la luz y el camino, Señor Padre Santo. Gracias por la familia, Señor Padre. Gracias por nuestros hijos. Bendícelos, Señor Padre, por nuestros nietos, Señor Padre. Ten piedad y misericordia de ellos, aquellos que no te conocen, Señor Padre, que ellos, usted pueda tocar su corazón y volverse a ti, Señor Padre, para gloria y honra de usted, Señor Padre. Padre, lo creemos y lo confesamos, Padre, que usted es el Señor, que Jesús vino y descendió, Padre, para el perdón de los pecados, Señor, que murió y fue resucitado, Señor Padre, y que al tercer día, Padre, resucitó para con gloria y honra, Señor Padre. Padre, te oro por el Espíritu, Señor Padre, que mora en nosotros, Señor Padre, que siempre, Padre, podamos escuchar su voz, Padre, y dejarnos guiar cada día por su llamado, Señor Padre, que nosotros podamos querer hacer tu voluntad cada día, Señor Padre. Gracias por todo, Señor Padre, por esta noche, por todo lo que estamos aquí reunidos, Padre. Ayúdanos, Padre, a mantener la unidad, a preocuparnos los unos a los otros, Señor Padre, animándonos los unos a los otros, llamándonos, Señor Padre, y traer, Padre, esperanza a aquellos, Padre, que están enfermos, Señor Padre, que están pasando por situaciones difíciles, Señor Padre. Mire sus necesidades, Señor Padre, que estos sean tiempos, Padre, que las personas puedan buscar tu rostro, Señor Padre, y que puedan, Padre, buscarte a ti de todo corazón, Padre, de mente, cuerpo y alma, Señor Padre, y que sea una oportunidad, Padre, para que ellos puedan tener una relación más profunda contigo, Señor Padre. Gracias por todo, Señor mío y Rey mío, te amo y te alabo en Cristo Jesús, que vives y reina. Amén. Amén. Amado Padre que estás en el cielo, Señor, te adoramos, te damos las gracias, Padre, por tu amor, tu perdón, tu misericordia, Señor. Te pedimos, Padre Santo, Padre, por nuestros hermanos y hermanas, Padre, no solamente aquí en el Bronx, pero por todo el mundo, Señor Padre, que luchan, Padre, con la persecución, Señor Padre, por creer en Cristo, por anunciar su evangelio, Señor Padre. Danos valor, Padre, danos fuerzas, Padre, para seguir adelante, Señor Padre, para cuando vengan los tiempos malos y difíciles, Padre, nosotros podemos hacerle frente a Satanás, Señor Padre. Ayúdanos, Padre, a luchar por el bien, Padre, luchar por la justicia, Señor Padre, que tú nos has dado, que tú has encomendado, Padre, para que nosotros vayamos, Señor Padre, y hagamos discípulos de todo el mundo, Señor Padre. Ayúdanos a ser gente ejemplar, Señor, personas, Padre, íntegras, Señor Padre, personas que nos amamos unos a los otros, personas
que queremos, Padre, edificar, ayudar los unos a los otros, Señor Padre. Así conocerán la gente que somos sus discípulos, Padre. Y Padre, te pido, Dios, Padre, por el liderazgo, Padre, no solamente de la iglesia, Padre, que tú lo bendiga y lo cuide, sino, Padre, de este gobierno, Señor Padre, que podamos progresar, Señor Padre, que podamos ayudar a los necesitados, que podemos, Padre, honrar tu nombre en nuestras acciones, Señor Padre. Te pido, Dios, también por la situación financiera, Padre, de nuestros hermanos y hermanas, aquí, Señor Padre, que tú los bendiga, Señor Padre, con algo, sustancia, Señor Padre, para poder vivir, Padre, y para poder dar a los demás, Señor Padre. Gracias, Padre, por todo este tiempo, Señor Padre, y darnos la humildad también, Padre, para admitir nuestros errores, para perdonarnos unos a los otros, Señor Padre, y para seguir adelante, Señor. Te adoro, Señor, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, Pedro. Pedro Almanza, adelante. Padre amado que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por este día. Gracias por la gran oportunidad. Gracias por tantas bendiciones que usted nos ha dado. Una de ellas es poder venir todos juntos, todos unidos, a pedirte y a orarte en alabanza, pidiéndote perdón por nuestros pecados, pidiéndote perdón, Señor, perdónanos por nuestras ofensas, para que así tú puedas recibir esta gran oración, Señor, que queremos brindarte en esta noche. Unido todos de las manos, unido de todo corazón, queremos siempre pedirte, como esta mujer que Juan Rodríguez compartió la escritura, que no nos cansemos de pedirte, sino buscarte todos los días. Amado Señor, tú, si cogemos el gran ejemplo tuyo, en tu inicio de preparación para predicar la palabra, lo que tú hiciste fue ayuno y oración. Empezaste en esa forma. Y en esa forma nosotros queremos imitarte, de pedirte en oración durante este año, de que, Señor, usted se manifieste con su gran espíritu, de manera tal que nos pueda brindar la salud que nosotros necesitamos. Brinda la salud, Señor, a muchas personas que están enfermas, muchas personas que necesitan hoy día de su recuperación. Te queremos poner, Señor, a todas las personas que están sufriendo de una manera u otra, tanto por la grande enfermedad de la pandemia, pero también por las personas, Señor, que están sufriendo por falta de conocer tu palabra. Personas que necesitan, en verdad, de ti. Gracias te damos, Señor, porque nos elegiste entre tanto y buscaste siempre la forma de que nosotros aprendiéramos de tu palabra. Asimismo, te pedimos, Señor, de que tú abras el corazón y la mente de muchas personas que necesitan hoy día conocer de ese gran amor que nosotros conocemos. Permítenos ser esos grandes instrumentos tuyos. Utilízanos, Señor, para que nosotros podamos ser portavoces de esta gran palabra que tú siempre manifiestas, amor. Te pedimos en esta noche, Señor, que nos mantengas unidos. Tú oraste también por la unidad. Tú le oraste al Padre, Señor, para que nosotros permanezcamos todos unidos, que seamos uno solo en pensamiento y en acción. Ayúdanos a ser así, Señor. Ayúdanos a buscarte todos los días, no solamente ahora, todos los días, en cada momento. Señor, que nosotros podamos entender y reconocer ese gran amor, esa gran bondad. Cuando tú saludas, Señor, saluda con paz. Que la paz esté con nosotros. En nosotros debe existir la paz. En nosotros debemos brindar paz. En nosotros debe manifestarse la paz. Puesto de que si te imitamos a ti, es buscando esa misma paz, brindar ese mismo amor. Ayúdanos, Señor, cada día más a reconocer esos grandes tesoros que tú has escondido en el reino, Señor. Esos grandes tesoros que tú has escondido en tu palabra. Ayúdanos a reconocerlo, a buscarlo cada día. Y que nosotros reconozcamos de que
somos verdaderamente ricos, somos verdaderamente amados por ti. Esas grandes bendiciones que usted nos da, Señor, de podernos levantar día tras día, de poder caminar, de poder ver, de poder oír. Hay muchas personas que no lo hacen, hay muchas personas que no lo pueden hacer. Y usted, Señor, nos da esa gran oportunidad para que nosotros lo hagamos hoy día. Ayúdanos, Señor, cada día más a reconocerte de tu gran poder, de tu gran amor, esa gran bondad que siempre tú nos brindas, día tras día. Señor, te queremos poner en tus manos este grupo que busca solamente agradarte en las cosas, Señor, que tú nos brindas a través de tu palabra. Señor, te quiero pedir en esta noche, Señor, porque hemos empezado un año fabuloso. Está estudiando y que te lo quiero poner en tus manos, porque sabemos, Señor, de que no es fácil cuando una persona decide de todo corazón seguirte. Y Ángel García, que nosotros terminamos de presentar el costo, se va a bautizar mañana. Señor, que nada, ningún tropiezo, ninguna piedra lo detenga, Señor, porque usted le ha hecho el llamado. Él ha tomado la decisión de querer venir a sus reinos, Señor. Y permítale, Señor, de que él logre eso, de que venga a bautizarse en el día de mañana. Permítanos, Señor, compartir con él y enseñarle lo mismo que tú nos has enseñado a nosotros. Señor, quiero presentarte a mi esposa, que no se siente bien. Que usted la ayude, que la proteja siempre y que le dé mucha salud, Señor. A su vez, Señor, que quiso venir a orar con nosotros, pero no pudo. Y así hay muchos de nosotros, nuestros hermanos y nuestras hermanas, que por una razón u otra no han podido. Pero yo sabemos, Señor, y tenemos la gran esperanza de que usted está ahí siempre, de que nos está agarrando de la mano y que siempre está velando por cada uno de nosotros. Que así mismo como nosotros estamos orando hoy, y hay personas que todavía entienden de que no pueden expresarse en oración, tú nos enseñas. Si buscamos en la palabra, los mismos discípulos preguntaron, enséñanos a orar. Y usted comienza a decir casualmente que no nos falte el pan de cada día. Perdónanos, enseñándonos a nosotros a perdonar a quienes nos ofenden. Señor, gracias, no nos cansaremos de dártela, inclusive por esta gran oportunidad. Y que todas las cosas que nosotros vayamos a hacer día tras día sean totalmente agradables para ti, agradables en olor, que te huelan bien, Señor, que sean aprobadas por ti, pero es solamente porque nosotros llevamos el deseo de obedecerte cada día. Es un hablar contigo, el conversar contigo, el tener esa confianza y que tú no tengas esa confianza en nosotros. Ayúdanos, Señor, cada día más a parecernos a Jesús. En su caminar, de su compasión, de su gran amor. Gracias, Señor, por mantenernos nosotros. Todavía en esta pandemia, yo lo estoy considerando de que nosotros somos los sobrevivientes del COVID-19. Y es solamente por su gran bondad que lo tenemos así. Gracias por el trabajo, gracias por el hogar, gracias por tener, darnos una familia con quienes compartir hasta nuestros dolores, nuestro sufrimiento, pero también nuestra alegría. Manténnos así, Señor. Gracias una vez más. No nos cansaremos de dártela. Te lo seguimos pidiendo por ese gran amor. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Adelante, Paulino y Lidia. Paulino y Lidia, pueden abrir el micrófono. Señor y Padre nuestro, te damos tantas las gracias, Señor, por ser nuestro Padre, Señor, por de cuidar de cada uno de nosotros, Señor, de ser parte de este ministerio latino, Señor, que te oramos en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque un día
tú nos sacaste de la oscuridad, Señor, que aun cuando nosotros no habíamos cambiado, tú tuviste compasión de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por haber ido a la cruz, Señor, sin pensarlo dos veces, Señor. Y gracias, Señor, por esa oportunidad que nos diste de una vida nueva, una vida diferente y con un propósito, Señor, que es el compartir esas buenas nuevas, Señor, que nosotros podemos vivir una vida feliz y diferente porque te tenemos a ti, Señor. Te oramos en esta noche, Señor, dándote las gracias por tu espíritu que nos dirige, que nos guía, que nos redarguye, pero que también nos ama y nos dice las palabras que debemos usar para hablar contigo, Señor. Gracias por ese espíritu, gracias por tu palabra que nos ayuda diariamente, nos anima, nos motiva y también nos corrige, Señor. Gracias por eso. Gracias, Señor, por la familia que tenemos en el reino y nuestra familia también, Señor. Ayúdanos a siempre orar por unos por los otros, Señor. Sabemos que hay muchos que están quebrantados de salud, Señor. Restáurale esa salud, que sabemos que todo lo que se pide con fe, Señor, tú lo vas a escuchar y tú lo vas a cumplir, Señor. Por eso te oramos y tenemos esa confianza de hablarte, Señor, porque tú pasaste por todas las cosas que nosotros pasamos y tú nos entiendes, Señor. Gracias, Señor, por esa relación tan personal que tenemos contigo. Señor, gracias, Señor, por habernos rescatado. Gracias porque todavía estamos aquí en mi planeta Tierra, a pesar de que esta pandemia se ha llevado a muchos, Señor, pero cuídanos, Señor, y dale consuelo a los que han perdido familiares, Señor. Ayúdanos, Señor, a apoyarnos los unos a los otros, Señor, y a mantenernos unidos, como dijo Pedro, Señor, que nosotros no perdamos nuestro propósito y que siempre nos animemos los unos a los otros, nos mantengamos en oración, Señor, y te oro también por el gobierno, como dijo Juan, Señor, que sabemos que tú eres el que debe estar siempre en medio de todo, Señor, que si tú estás, sabemos que todo va a ser mejor, Señor. Por eso te oramos y te pedimos a ti, Señor, que tú estés en medio de toda esta nueva dirección que va a haber ahora, que haya paz, Señor, que no haya más conflicto. Y ayúdanos, Señor, a poder tener esa esperanza que necesitamos, que no flaqueemos. Y ayúdanos a mantenernos más que nada fiel a ti, Señor. Te oro, Señor, por nuestra familia, por la juventud, Señor, del mañana, que los valores están tan desaparecidos, Señor. Realmente no hay valores, Señor, y queremos mantenerlos, sostenerlos, Señor, con tu palabra, Señor, y dentro de nuestros hogares, Señor, que sea tú el que prevalezca, Señor, en estos valores para nuestra juventud, porque de lo contrario no va a haber un mejor mañana. Ayúdanos a mantener ese estandarte, Señor, sin flaquear a pesar de todo lo que vemos alrededor de nosotros, Señor. Gracias por este empeño de orar unidos, Señor, porque sabemos que con este esfuerzo, Señor, podemos mantenernos orando, Señor, no solamente esta noche, sino el resto de nuestra vida, mantenernos unidos orando con este propósito, Señor. Gracias de nuevo por esta oportunidad que tú nos diste, Señor, y todo te lo pido y te lo entrego en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Dios mío, gracias por este día que nos da de vida. Gracias por traernos a este país para conocerte. Gracias por yo cumplir aquí en estos días 29 años. Gracias por haberme bautizado casualmente en estos días, hace 26 años. Permíteme, Señor, seguir confiando en ti, creyendo más en ti, poniendo todo mi empeño en ti, Dios. Tú estás agradecido porque tú me has dado la vida, me has dado mi esposa, mis hijos, mis hermanos de la fe, mis hermanos de sangre, mis hijas, tantas personas que tú has puesto en mi vida, Dios, te doy gracias, Dios.
Gracias por Jesús, por su sangre, por su muerte, por su palabra, por su espíritu, Dios, por su ejemplo. Ayúdame a imitarlo en paciencia y humildad, Señor. Danos la sabiduría necesaria, el dominio propio, el afecto fraternal, la devoción y el amor hacia ti, Dios. Sí, Señor. Cuídanos como ministerio y que podamos estar siempre confiando en ti, que todo lo que hagamos sea para engrandecer tu nombre, Dios. Sí, Señor. Necesitamos que tú estés con nosotros, dando fuerza, ánimo, cuidándonos de esta enfermedad, Señor. Te pido que seas tú que desaparezca este virus, Señor. Consuelo para personas que han perdido familiares, personas que se han contagiado, Dios, que tú estés en medio de nosotros, dándonos fuerza y ánimo. Uh-huh. Necesitamos tanto en ti, Señor Dios. Ayúdanos a enfocarnos en hacer el bien, que podamos vencer el mal con el bien, Dios. Sí, Señor. Necesitamos poner foco en los perdidos, que tú nos llenes de compasión, de amor, ese orgullo y ese egoísmo dentro de nosotros, Señor, que sea tú que lo saque de nuestros corazones. Danos el foco necesario, la fuerza, el poder de hacer las cosas, Señor Dios. Te pedimos que tú escuches nuestras oraciones, que sean como un olor fragante para ti, Dios. Sí, Señor. Cuídanos y que el ministerio hispano, Señor, pueda mantenerse unido, más unido, sobre todo con un propósito, que es llevar el mensaje tuyo donde quiera que podamos. Sí, sí. Necesitamos que tú estés con las personas que están estudiando y que tomen la decisión de seguirte a ti de por vida, como el compromiso que nosotros hemos hecho contigo, mantenernos de por vida en este camino, Dios. Sí, te pido por mi salud, que sea tú mi médico de cabecera y por tanta persona enferma. Especialmente tengo dos sobrinos con coronavirus, uno en España y dos en Santo Domingo. Dios, que tú estés con ellos y que mis hermanas cojan fuerza y valor y que esto sirva para que mis familiares vengan a ti, Dios. Sí, Señor. Te pido por Lidia, su familiar en Puerto Rico, Dios, por cada familiar de los hermanos presentes, Dios, y los que no han podido estar en la reunión, que sea tú que nos cuide a todos, Dios. Sí, en el nombre de Cristo Jesús te pido gracias. Amén. Amén. Ahora vamos a tener una alabanza. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como
como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Amén. Amén. Gracias, Verónica. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias, Señor, gracias por un nuevo día, Padre, gracias porque día a día usted nos da la oportunidad de arrepentirnos, de reflexionar, Señor, y ver qué podemos hacer mejor, qué debemos cambiar para agradarle y glorificarle a usted. Gracias, Padre, por el manual de la vida, Padre, que es la Biblia, gracias por este canal, esta línea directa que tenemos con usted a través de la oración. Gracias, Señor, no merecemos tanta misericordia, tanto amor, tanta compasión. Sin embargo, usted nos ama y en su palabra dice que no importa lo que hagamos, Señor, usted siempre va a estar con los brazos abiertos esperando. Gracias, Padre, por este devocional, por este grupo de hombres y mujeres que están aquí, Señor, reunidos en oración, que queremos agradarle a usted, Señor. Gloria y le pido por el Ministerio Latino del Bronx, Señor, y no solamente de aquí del Bronx, sino de toda la región, todo Nueva York, Señor. Que usted esté en control, Padre, de todo, que podamos servirle con amor, empeño, dedicación y recordando siempre que lo hacemos para usted, Señor, no para otras personas, sino para usted. Y usted merece el 100%, lo mejor del todo por el todo, Señor, en lo que hagamos. Gracias, Padre, también por las personas que están estudiando la Biblia, que están próximas a bautizarse, Señor. Gracias también a las personas que están estudiando con ellos, Padre. Dios, le pido que puedan seguir adelante, que puedan lograr esa meta, Padre, de tener una relación con usted y llegar al bautismo, Señor. También, Dios, le pido que nos permita seguir trabajando, seguir dando nuestro tiempo, nuestra dedicación, para que otras personas también lleguen a usted y puedan tener una relación con usted y puedan llegar al reino, Señor. Afuera hay tantas cosas feas sucediendo, Padre, tantas cosas malas pasando, Señor. Tantas cosas que vemos día a día que suceden. Y todo esto es fruto de que no conocen, no tienen una relación con usted. No conocen a Jesús, Señor. Gloria le pido por ellos, Señor. Gloria le pido también que podamos impactar esas personas, que podamos impactar esas vidas. Y
Denos la oportunidad, Señor, de poder acercarnos a ellos una vez más, como antes lo hacíamos, Señor. Poder invitarlos a la iglesia, poder sentarnos a hablar con ellos, y escucharlos y pasar tiempo con ellos, Señor. Esta situación ha cambiado todo, no hay duda de eso. Sin embargo, usted nos da la oportunidad, Padre, de aún así conectar con las personas, aún así seguir evangelizando y seguir trabajando para usted, Señor. Pero es mi anhelo, Señor, es mi anhelo, le oro y le pido esto de todo corazón. Denos la oportunidad de poder volver a salir a la calle, a compartir con las personas, a poder invitarlos a la iglesia, a poder sentarnos con otros matrimonios, poder sentarnos con otras personas y compartir con ellos, Señor, todas las cosas buenas que usted ha hecho en nuestras vidas, todos los cambios, todas las cosas que usted ha hecho en nosotros, Señor. Y más aún todavía lo que falta por hacer, Señor. Gracias, Padre, por esta gran oportunidad que usted me da de orar esta noche junto a mis hermanos. Gracias a cada persona aquí presente, cada corazón, cada alma, Señor, aquí. Y esto se lo oro y se lo pido en el nombre de Dios Jesús. Amén. Neri Patricia, adelante. ¿Puede abrir el micrófono, Patricia? Okay, yeah, okay. Buenas noches, Padre Celestial. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar ante su presencia, Señor, para venir en oración con todos mis hermanos y hermanas, Padre, con un corazón sincero, lleno de gozo, Señor. Siento alegría de poder ver a mis hermanas y hermanos, Señor, de saber que están vivos, Señor, de saber de que muchos han pasado y están pasando, Señor, por la enfermedad del coronavirus, pero se le ve ese querer en su mirada, Señor, de querer venir a usted a alabarlo, a reunirnos como hermanos que usted nos manda, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias también, Padre, por las cosas buenas y las cosas malas que usted permite que pasen en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por las pruebas, Señor, que sabemos que al fin y al cabo todo lo que usted permite que pase es para nuestro bien. Y sabemos que las pruebas, Señor, son para crecer, para que nosotros crezcamos en espíritu, Señor, en constancia, Señor, en fortaleza, en sabiduría, en conocimiento, Padre. Gracias, Señor, también, Padre, por los hermanos que han podido, en estos tiempos difíciles, usted los ha usado como herramientas para conectarnos por internet, para hacer tantas cosas que antes la mirábamos como imposible, Señor, pero bien su palabra dice que para usted nada es imposible, Señor. Gracias por el corazón de todas las personas involucradas, el coro, tantos hermanos alrededor del mundo que predicaron, que cantaron, que nos han animado tanto en estos momentos tan difíciles, Señor. También, Padre, pedirle, Señor, por nuestro ministerio, Señor, por cada hermano, Señor, y hermana, que nos ayude, Padre, a crecer sobre todo en amor, porque ahí es cuando nos identificamos como discípulos suyos, Señor, en ese amor fraternal, Señor, en la compasión. Ayúdenos a crecer en sabiduría, en conocimiento, Señor. Ayúdenos a ser fuertes, Señor, a siempre tener presente y poner la mirada fija en su Dios Jesucristo, Padre, que es el que perfeccionó esta obra en nosotros, y por esto lo que estamos reunidos el día de hoy en su nombre, Señor. Y pedirle, mi Señor, de que nos ayude a seguir unidos, Señor, en estos momentos difíciles, Señor. Pedirle, Señor, por cada persona, Señor, que se le murió un familiar, Padre, que sus familiares o algún amigo esté en el hospital, Señor, por las personas que están con COVID en sus casas, Señor, por las personas que ya pasaron por esta enfermedad, que usted les dé aliento, Señor, les dé fortaleza, Señor, les dé esa victoria a los que ya han pasado, Señor, y que puedan testificar que usted los ha cuidado y que están aquí por su gracia, Señor. Pedirle por todas las personas que están trabajando en los hospitales, Señor, por los gobiernos, Padre, que esa vacuna sea lo más segura posible para que muchas personas que la necesiten la puedan obtener, Padre mío. Pedirle también, Señor, por nuestro ministerio latino, para que tengamos sueños, para que tengamos el corazón, Señor, para que nos neguemos y podamos crecer, que podamos aportar ideas, que podamos aportar nuestro corazón, Señor. Usted nos ha llenado de tantos talentos, Señor, pero a veces estamos como escondiditos, Señor. Ayúdenos, Señor, a quitarnos eso, Señor, y a dar todo por el todo por usted, Señor.
Gracias, Señor, porque aunque en estos momentos se han podido bautizar muchas personas y están estudiando la Biblia, Señor, te pedimos que sea usted el que esté con ellos y con los hermanos que estudian y que esto se pueda llegar a cabo y no parar, Señor. Padre mío, también le pedimos por nuestra familia, Señor, por nuestros hijos, Padre mío. Sabemos que los muchachos de hoy en día no están yendo a la escuela, están mucho tiempo encerrados, aislados, y sabemos que eso no es bien para ellos, Señor. Ayúdenos a nosotros como padres o maestros, Padre, a buscar alguna forma, Señor, de poderlos motivar, de poder quitar esas inseguridades en ellos, Señor, y de poder estar ahí para nuestros hijos, Señor, ser abiertos, Padre Santo, y trabajar también, Padre, en nuestros matrimonios, Señor, de que usted nos ayude a ser el uno para el otro, de saber de que somos un equipo, Señor, y que tenemos que fortalecernos, Señor, primero en su palabra, en oración y en amor, Padre mío. También, Padre, le quiero pedir, Señor, que usted esté con cada uno de mis hermanos y hermanas en estos momentos y que nuestras oraciones sean escuchadas, Padre mío, y que sea su gracia la que siempre nos ayude a perseverar, Padre, en estos momentos y mirar el futuro, no mirar el atrás, porque en el presente y en el futuro está usted, Señor, y es usted el que nos va a guiar a través de estos momentos, Padre, y nos va a hacer crecer. Y muy pronto, Señor, si usted lo permite, podemos volver a reunir, Señor, con nuestros hermanos y hermanas y podernos abrazar y contar tantas historias, Señor, que va a fortalecer nuestra fe, Señor, más en usted. Gracias, Padre, gracias por su amor y es en el nombre de Jesús que le pedimos esto. Amén. Amadísimo Padre, Señor, que estás en el cielo, Padre, gracias, Señor, por esta gran oportunidad que usted nos da, Señor, de venir hoy, Señor, ante usted, Padre, a orarle, Señor, a darle gracias, Señor, por esas grandes cosas que usted hace en nuestras vidas, Señor. Señor, quiero darle gracias por ese privilegio que usted nos da, Padre, pedirle, Señor, por nuestra iglesia, Señor, por nuestros líderes, Señor, por nuestros líderes, que les dé esa sabiduría, Señor, para que nos puedan guiar también a nosotros por el mejor camino, Señor, que les dé esa fortaleza también a ellos para mantenerse fuertes, Señor, y firmes en su fe, Padre, y que puedan guiar a nuestra iglesia por el mejor camino, Señor, y que nos puedan dirigir para poder mantenernos también nosotros firmes, Padre. Pedirle también, Señor, por nuestros líderes de este país, Señor, que usted los pueda dirigir, que usted pueda entrar en sus corazones, Señor, y puedan ver lo mejor para este país, Señor. Pedirle también por nuestros hijos, Señor, como dijo mi esposa, que usted les dé esa fuerza a ellos también, Señor, para mantenerse firmes a los que son discípulos y a los que no lo son, Señor, porque están pasando un momento difícil también, una cosa que ellos nunca habían experimentado en su vida, Padre, y que le pedimos, Señor, que usted esté con ellos, Señor, y pueda también sacarlos adelante de esta situación, Señor. Por todas las personas también que están enfermas, Señor, que están pasando no solamente coronavirus, Señor, sino que están pasando otras clases de enfermedades, Señor. Le pedimos que esté con ellos, Señor, que les dé esa fuerza y les dé esa fortaleza y que les dé esa confianza que usted está con ellos, Padre, y que usted los va a sacar adelante, Señor. Le pedimos también, Señor, por la unidad de nuestra iglesia, Señor, por la unidad, que nos mantenga unidos, Señor. Sabemos que es un poco difícil con esta situación que estamos pasando, pero confiamos, Señor, en usted, que usted va a sacar adelante, nos va a sacar de este hoyo en el que estamos, Señor, y confiamos que ya estamos viendo una luz en el camino, Señor. Sabemos y confiamos que usted lo puede todo, Señor, y que con usted por delante no hay nada que no podamos hacer, Señor. Gracias, Señor, por mantenernos firmes, Señor, en su camino, Señor. Le pedimos por este día, Señor, y gracias por la oportunidad de nuevo de tenernos aquí, Señor, vivo hoy, Señor, a pesar de esta pandemia que estamos pasando, Señor. Sabemos que hay mucha gente que ya no están con nosotros, Señor, y que usted nos da el privilegio de estar aquí hoy todavía, Señor, vivo, Señor, y con eso usted nos da a demostrar mucho, Señor. Le damos gracias por todo, Señor. Y es en el nombre de su Hijo amado Jesús que le oramos esto, Padre. Amén. Amado Padre Celestial,
Buenas noches. Te damos la gracia en este momento, Señor, por haber permitido que nosotros nos reunamos esta noche en oraciones. Y oramos, Padre, para que usted escuche la súplica de cada una de las personas que han presentado acá, Padre, y los que están como oyentes también, Señor, que sabemos que tienen necesidades, que sabemos, Padre, que hubiesen querido tener la oportunidad de que oráramos por algo en específico, Señor. Te presentamos en este momento cada una de las peticiones que hay en cada uno de nuestros corazones, Señor. Y oramos, Padre, especialmente por nuestras familias. Le pedimos, Padre, que usted esté con nosotros, que nos ayude, que nos permita, Padre, que seamos un ejemplo ante las personas que están allá afuera, que no conocen de usted, que no han podido tener la oportunidad de tener una relación con Jesús. Le oro, Padre, por los matrimonios disfuncionales. Ahora mismo, Padre, estamos atravesando por una etapa que nunca nos la habíamos imaginado, Señor. Y hay niños en la casa con sus padres que han tenido que aprender a compartir, aprender a convivir, Señor, que antes solamente lo hacíamos apenas en la noche o en la mañana, Padre, y ahora hemos tenido que estar con ellos el día entero, Señor. Yo le oro, Padre, para que usted ponga paz en los hogares, para que usted ponga paciencia en el corazón de cada padre, cada madre, cada hijo, Señor. Ayúdenos, Señor, a que podamos seguir unidos en amor, Padre, que ese amor que usted nos mostró a través del sacrificio de Jesús, Padre, podamos nosotros representarlo en nuestros hogares, sacrificando cada momento, sacrificando cada situación que pase, Padre. Le oro, Padre, por nuestros hijos, por tantos niños que están siendo abusados, Padre, por tantos niños que están pasando hambre en el mundo entero, Señor, por tantos niños que están pasando por situaciones difíciles, porque en ocasiones, Padre, sus padres han perdido su trabajo, han perdido sus hogares y han tenido que codepender de otros familiares o irse a uno de esos lugares de refugio que aparezcan, Señor, y no sabemos por la situación que están pasando. Te damos gracias, Padre, porque usted ha tenido misericordia de nosotros y nos mantiene sanos, salvos, en lugares seguros. Ahora mismo hay un frío tan grande allá afuera, Padre, hay tantos desamparados, tantas personas que por un fuego, por el trabajo, por la situación que se han perdido sus hogares, Padre, le oro para que, así como usted ha tenido misericordia de nosotros, tenga de ello, Padre. Le oro por las madres, Padre, especialmente por mí, por mi corazón, Señor. Hay ocasiones en que pasamos situaciones difíciles con nuestros hijos y no sabemos de qué manera desenvolvernos, no sabemos de qué manera resolverla, Padre. Y desafortunadamente llega el momento que nos dejamos alejar, que dejamos que Satanás interfiera entre nuestros corazones y ponga una pared entre nosotros, Padre. Ayúdenos para que podamos brindarle amor, para que podamos ser pacientes, para que podamos estar ahí, Señor, en el momento que nuestros hijos nos necesiten. Le oro, Padre, por los caídos de la fe, esa persona que estuvieron en sus pies, Padre, que oraron, que pidieron, que conocen de su palabra, Padre, pero Satanás entró en sus corazones y los desvió, Padre, y ahora andan por ahí ambulando, quizás con el deseo de querer regresar, pero con el miedo de sentirse rechazado o de sentirse juzgado, Padre. Le oro para que usted le dé la oportunidad, Padre. Su palabra dice que usted, que uno tiene que perdonar hasta 70 veces 7, Padre. Y sabemos, Padre, que cuando usted perdona, usted olvida. Ayúdelo, Padre, para que vuelvan arrepentidos a sus pies y que puedan tener la satisfacción de poder tener esa relación con usted, Señor. Le oro, Padre, para que usted nos libre de las distracciones del mundo. Hay tantas cosas hoy pasando en el mundo, Señor, y le oramos, Señor, para que usted nos ayude. Le presentamos esta oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A Dios y Padre, le damos gracias en esta noche. Seguimos orándole a usted, mi Dios, a mi Señor, porque usted es nuestro Dios, usted es nuestro Salvador, Señor. Le damos gracias a usted, Señor, porque cada mañana usted renueva su amor hacia nosotros, Señor. Se olvida de nuestro pecado, Señor, y nos da una nueva esperanza, Señor. Cada día que nos da, Señor, es una nueva oportunidad de venir delante de usted, Señor, y arrepentirnos. Pero no solamente arrepentirnos, sino hacer cambio en nuestra vida que reflejen esa gratitud, Padre, que debemos mostrarle a Jesús por su sacrificio, Señor, que hizo una cruz por cada uno de nosotros, individual y colectivamente, Señor. Así que le damos gracias en esta noche. Gracias, mi Dios, por su amor. Gracias por su bendición. Gracias por su misericordia. Le oramos por unidad, Señor. Necesitamos unidad. Necesitamos mucha unidad. Yo soy el primero que quiero aprender a cómo trabajar en la unidad, Señor. Así que le doy gracias en esta noche. Gracias por su amor. Gracias por su bendición. Gracias por darnos la oportunidad de venir esta noche y orar juntos, Señor. Y es en Jesús que le oro todo esto. Amén. Amén.
Ahora tendremos una alabanza. Te damos gloria, precioso, hijo de Dios.
Gracias. Ahora lo que vamos a estar haciendo, familia, es que las personas que deseen orar, por favor, levanten la mano para darle la oportunidad de orar. Si alguno de ustedes desea orar en público, por favor, levante la mano y vamos a tener un pequeño tiempo para que quien desee pueda orar. Aileen Restituyo, ¿puede, por favor, quitar el mute? Hi, ¿me escuchan? Sí, adelante. Okay. Padre amado y eterno, venimos a ti humble para darte gracias por otro día, Señor. Venimos a ti, Padre amado y eterno, porque tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, Señor. Señor, estamos en un mundo oscuro, pero tú dices, Señor, que nosotros somos la luz del mundo porque Cristo vive en nosotros, Padre amado y eterno. Te pedimos que nos ayude para hacer la luz en, para los otros, aquellos que están perdidos, para que vengan a ti. Señor, te pedimos que deje que el aroma de Jesucristo flow, que salga de nosotros para los otros hermanos que están ahí afuera. Te doy gracias, Señor, por la familia, por los hermanos en Cristo, por la sangre de Cristo, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos está guiando cada día y que nos da esperanza y fe en estos tiempos oscuros. Señor, te pido por aquellas personas allá afuera que están enfermas de cualquier enfermedad física, mental o espiritual, porque tú dices que por la herida de Cristo nosotros somos salvados. So, yo te pido, Señor, que nos dé la paz y el entendimiento, la fe, el amor, el control propio, y que nos des la esperanza de seguir haciendo tu voluntad, solamente tu voluntad, y que nos ayudes a aprender a sacrificar todo por ti, como tú lo hiciste, que sacrificaste a Jesús por nosotros. Te doy gracias por mi madre y por mis hijos, y por, como dice otra vez, por todos mis hermanos en Cristo que estamos orando, Señor, y estamos poniéndonos ready para tu venida. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Adelante, Lewisky. Amén. Gracias, hermano. Acompáñeme, oh poderoso Padre eterno. Gracias, Jesucristo, por unirnos en tu sangre, en espíritu, aunque distantes, pero unidos en un solo espíritu. Oh Señor, manténnos en ese espíritu siempre de unidad. Así como nuestros hermanos y hermanas han expresado ese deseo de unidad, de calor en el fuego del corazón. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has llamado a una familia extensa, que solamente tú puedes unir a través de corazones que siguen tu palabra. Te damos gracias por esa palabra, Señor, y los regalos que tú nos has dado. Señor, en ti confiamos, Señor, de que todo cuanto regalo tú has dado a esta iglesia, como decía el hermano y hermanas, que puedan ser puestos, Señor, en nuestra unidad y nuestro regocijante momento de crecer en ti. Oh Señor, te damos gracia de que tú has puesto tantos líderes y tantas personas que nos hemos unido en estos tiempos donde hay tanta desunión y división. Señor, te damos gracia de que los regalos están subiendo, de que aquellos están surgiendo para poder ser parte de un cuerpo que tú, solamente tú has diseñado, tu cuerpo Cristo. Te damos gracias, Señor, por las familias, por los niños que han sostenido todo este tiempo de cambios, para poder ayudarnos, Señor, aquellos que están ahora mismo haciendo otras cosas, pero realmente saben que estamos nosotros pendientes a Jesucristo, Señor. Te damos gracias por la unidad que ha traído en cada familia para ser ejemplo, Señor. Te pedimos, Señor, que aquellos que van acercándose a nuestras vidas sean solamente, puedan ver, Señor, lo que tú has hecho y de ahí, Señor, seguir ese azúcar, ese sentir bueno que hay de seguir tu palabra. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por la reverencia de tú abandonarte en la cruz y sentirte, Señor, que no eras nadie. Señor, haznos nadie a nosotros. Señor, permítenos una resurrección contigo todos los días, Señor. Y te damos gracias, Señor, de que en nuestro idioma, Señor, se levanta esta fuerte condición de hablar para todos que sentamos tu presencia.
Te damos gracias por los que vienen, por los que están a punto de bautizarse. Señor, cubre que tu Santo Espíritu caiga sobre ellos. Y Señor, entre nosotros, que viva siempre. Te pedimos todo esto, Señor, en una ciudad que necesita tanto de ti. Señor, te pedimos por las madres y los padres que están envueltos en dificultades con sus hijos, para que tú le ayudes a renovar, Señor, un amor único en tu presencia. Te damos gracias y te oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Alguien más que desee orar, por favor? Lo que vamos a estar haciendo en breve es que nos vamos a dividir en pequeños grupos para que puedan orar o puedan confraternizar. ¿Alguien más que desee orar? Por favor, levantar la mano. Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Por favor, abre el micrófono. Ok. Gracias, Señor, en este momento por amarme tanto, Señor. Te pido, Señor, para que usted, Señor, me ayude a botar este miedo que tengo, Señor, cada día más, Señor. Te doy gracias, Padre, porque sé de dónde me sacaste, Señor. Me sacaste de un lodo bien negro, Señor, a donde en verdad, Padre, no estoy dando los frutos necesarios que en verdad usted me ha llamado que yo dé, Señor. Padre, te pido que me ayude a yo poder dar lo mejor de mí en esos frutos, Señor. Me bauticé, Señor, y todavía el Señor no ha dado la primera charla, Señor. Señor, te pido que me dé fortaleza, me dé sabiduría, Señor. Me ayude a abrir mi labio, Señor, muchas veces con miedo, porque hablo mal, porque esto no, Señor. Usted que me vas a ayudar, Señor. Solamente le pido todo a usted, Señor. Le pido, Señor, por cada uno de mis hermanos de iglesia, Señor, porque yo sé que me han ayudado bastante, Señor, que sea usted, Señor, que multiplique todo eso, Señor. Le pido, Señor, por cada enfermo, Señor, usted sabe de quién le estoy hablando, Señor, en este momento, por cada madre que está pasando por situaciones difíciles, Señor. Te pido, Señor, por esa persona que le dan golpe a su esposa, Señor, para que sea usted, Señor, que le saque todo eso de su corazón, Señor, y que vengan a usted a humillarse cada día, Señor. Padre, te pido, Señor, para que usted me ayude a tomar la primera charla, a tomar la primera charla, Señor, que salga de usted, Señor, y que me pueda ayudar, Señor, para que yo pueda hacerlo bien, Señor. Se lo pido y se lo pongo en su nombre, Señor. Amén. Gracias a todos. Gracias, Juan Carlos. ¿Alguien más, por favor, antes de dividirnos en grupos? Bien. Pueden reactivar sus micrófonos cuando deseen. ¿Quién no estaba viendo ahora para decir? Gabriel. Ahora nos vamos a dividir en pequeños grupos para poder confraternizar y orar si desea. Vamos, Gary. José. Dígame. Un momento. Alba levantó la mano que quería orar. Sí. Ok, entonces, ore en el otro grupo. Adelante, no hay problema, ore. Ok. Amén, mi Dios, Padre Celestial, gracias por tu día más de vida. Gracias, Padre, por tanto amor que me da, que nos da, mi Dios. Gracias, Padre, por el privilegio de que podemos venirte a orar en esta modalidad, mi Dios. Algo nuevo en sentido tecnológico, pero algo que conecta con usted, mi Dios. Gracias, Padre, por cada una de las personas que están aquí, que pudimos entrar, conectarnos. Gracias, mi Dios. Y luego que bendigas también a los que no pudieron entrar, ya sea por trabajo o por alguna otra razón, mi Dios, que sea tu voluntad siempre. Gracias, Padre, por el hecho de regalarnos un techo, mi Dios, con este frío que hace afuera, tan terrible, Padre Celestial, y aún así usted tiene misericordia, piedad de nosotros. Gracias, Padre, por este privilegio. Gracias, Padre, por los alimentos que ponen en nuestra mesa, mi Dios.
Gracias, Padre, por los abrigos, la vestimenta que nos da, porque usted dice en su palabra que no se preocupen por eso. Pero usted sabe por qué lo dice, porque nos lo suple cada día, mi Dios. Gracias, Padre, por tanto amor, por tantas bendiciones. Gracias, Padre, por la Biblia. Gracias porque ella es la guía que nos dirige, nos corrige, muchas veces nos humilla, nos hace razonar, perdonar. Y es nuestra guía, sencillamente, mi Dios, gracias por este privilegio que podemos tenerla, leerla y hasta tener varias versiones, mi Dios, cuando hay personas que no tienen tu palabra a disposición y tienen que leerla escondida, mi Dios. Gracias, Padre, por tanta bendición, por tanto amor, por tanto que nos da, mi Dios, aún sin merecer. Gracias por ese regalo de regalarnos a Jesucristo, mi Dios, y de permitir que Él se humillara para engrandecernos y obedecerle a usted, mi Dios. Gracias, mi Dios. Oro, Padre, y ruego por los matrimonios que están destruidos en este momento. Solo usted puede fortalecerlo y que ellos se puedan glorificar en su nombre, mi Dios. Oro, Padre, Marisol, que está estudiando la Biblia y que está a pasos de aceptar bautizarse, mi Dios, que su matrimonio pueda mejorar, pero que sea usted quien reine en ese matrimonio, mi Dios, que usted sabe el problema que hay en ellos, mi Dios, y ellos puedan recuperarse tu santo nombre, mi Dios, y que ella pueda ser la luz en este camino de oscuridad, de cosas que no van como usted quisiera, que sea su santo nombre el que dirige esta relación, mi Dios. Oro, mi Dios, por las personas que están sin empleo y que necesitan de usted, por las personas que tienen coronavirus, mi Dios, para que de una u otra manera puedan entender que significa, aún en las enfermedades, aún en las cosas negativas, todo obra para bien, para quienes creen, mi Dios. Gracias, Padre, por tanto amor, por tanta bendición, Dios. Gracias por los líderes que ponen nuestro camino, mi Dios. Gracias, Padre, porque puedo seguir su palabra, puedo seguir, es en su santo nombre, puedo orarle, puedo seguirle, mi Dios. Gracias por tanto amor. Gracias por cada una de las personas que están aquí y que tienen sus luchas, mi Dios. Solo usted sabe cuáles son, mi Dios. Que podamos tener paz en medio de la tormenta. Aún se nos caiga el mundo, podamos continuar creyendo en usted, mi Dios. Porque todo tiene un propósito en esta vida y en la que viene, mi Dios. Gracias por su amor, gracias por tantas bendiciones. Dirija este tiempo que resta de la charla. Que sea usted quien esté aquí, mi Dios, con nosotros, en el nombre de Jesús, que es esta oración, Padre bueno y amado. Amén.